Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que el día de hoy vamos a consagrar íntegramente a la crisis en el Medio Oriente. El sábado, la semana pasada, dábamos cuenta de un ataque terrorista organizado por el grupo palestino Hamas, que controla la Franja de Gaza, con dos millones de palestinos viviendo ahí, al menos dos millones, y separado de la autoridad palestina que tiene su base en el norte de Israel, en la ciudad de Ramalá, de Cisjordania, territorio palestino. Entre tanto, este conflicto naturalmente ha producido una inquietud considerable en todos los continentes y ha merecido algunas reacciones de la ONU, del Papa y de todos los países que han tomado posición frente a él. Para no ir más lejos, el día de hoy, el más grande museo del mundo, el Louvre, ha debido ser cerrado por riesgos de atentados que se puedan producir en un país que vive eh, en un clima de incertidumbre. Se han producido más de 100 actos antisemitas durante los últimos días y el asesinato de un profesor en la ciudad norteña de Arras a manos de un ciudadano de la República Rusa de Ingucha de confesión musulmana que asesinó a este profesor gritando la Akbar. Estamos ante un conflicto que afectó a ciudadanos peruanos también. Tenemos a dos compatriotas muertos, uno de ellos un médico, el otro un miembro del ejército israelí y tenemos al menos a tres secuestrados en la franja de Gaza. De, de, que han sido trasladados desde su residencia en el sur de Israel, de la misma manera que muchas otras personas, algunas de las cuales se nos dice han muerto en bombardeos israelíes el día de hoy. Frente a esta realidad, Israel ha contestado ordenando que la población de, que vive en el norte de Gaza, de ser un millón de personas, retroceda hacia el sur para poder ellos hacer operaciones ahí. Esto ha afectado al Perú también. Por el bloqueo que significó de muchos ciudadanos peruanos que estaban en Israel, que no pudieron salir como consecuencia de las amenazas sobre el espacio aéreo israelí, víctimas de bombardeos tanto desde el sur de Gaza como del norte por el grupo del libanés Hezbollah. Por esa razón, vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando una vez más con el embajador peruano en Israel, el embajador Manuel Cacho Sousa, que ha podido cumplir ayer. Con el embarque de 42 compatriotas en el avión presidencial, el avión de la Fuerza Aérea, que fue a Tel Aviv para recoger a peruanos que no podían salir de ese país. Embajador Castro Sousa, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí, como todos los días prácticamente. De acuerdo, son las 5 de la tarde ya en Israel, tienen 8 horas más que nosotros. Díganos, por favor, si todo pudo llevarse a cabo. Tal como estaba planeado y anunciado por usted el día de ayer, finalmente son 42 los compatriotas que han tomado el avión presidencial con rumbo a Roma, ¿no? Efectivamente, eh, gracias a las gestiones de la presidenta y las coordinaciones con la canciller, el avión eh, llegó ayer a Tel Aviv para terminar de evacuar a los ciudadanos peruanos que estaban varados aquí. Eh, teníamos nosotros una lista de 52 pasajeros. Pero al final solamente embarcaron 42. Al consultar con los 10 restantes, al final se desanimaron porque eran algunos ciudadanos peruanos e israelíes que decían: Bueno, nosotros no tenemos dónde vivir allá, ¿cómo nos van a repatriar desde allá? Entonces optaron por no venir. Pero en cuanto a los ciudadanos que se encuentran varados en calidad de turistas, ayer terminamos, ya no queda ningún peruano registrado como varado. Es Bien. una satisfacción personal y a nivel nacional que las familias puedan regresar a su país. ¿No tiene noticias por otra parte, embajador Cacho Sousa, de nuestros compatriotas secuestrados? Eso, Fernando, quisiera aclarar un poco, porque desde el primer, al, al día siguiente que empezó el conflicto, los familiares reportaban sus desaparecidos. Lamentablemente, dos fueron ya... Eh, Confirmados que fallecieron, pero en cuanto a la señora Schneider, solamente a ella la teníamos como ciudadana peruana, porque la familia es judía. Entonces ahora están hablando de cinco rehenes peruanos. Es la señora más los familiares que son eh, judíos. De acuerdo, puede ser Entonces, judío peruano, tenemos... como, eh, como usted sabe, ¿no? Y solamente ella era peruana. El resto de, de su familia no tenía nuestra nacionalidad. Exactamente, entonces por eso mantenemos nosotros solamente a ella como desaparecida, con lo cual sería un desaparecido. De acuerdo, tomamos nota de eso. Muchas gracias, embajador. Por nuestra parte, acá en Lima, hemos invitado a RPP a dos eminentes representantes de la comunidad palestina y de la comunidad judía, respectivamente. La comunidad palestina y van a conversar acá en RPP. Es naturalmente el doctor Oscar Urbiola eh, eh, Eni. Que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y junto a él hay un eminente miembro de la Asociación Judía del Perú, al que quiero dar la más cordial eh, bienvenida a RPP, el señor Urman. Y el señor Urman justamente quería saludarlo, embajador Cacho Souza. Eh, sí, Fernando, si me permite un minuto sí, antes de ese escuchamos, tema. embajador. Eh, eh, aclarar que de los 42 eh, ciudadanos peruanos que abordaron el avión. 25 van a retornar con la presidenta a Lima el resto, los 17 no se van a quedar varados, por si acaso no, no vamos a, ser, a seguir generando varados el gobierno eh, está eh, haciendo gestiones con Latam para reubicar a todos estos peruanos que se quedan porque a veces han perdido la conexión sí. al no poder haber fechas, entonces Latam con el gobierno peruano están haciendo, han logrado que Latam va a, a, a arreglar esto sin penalidad entonces, con lo cual, los 17 van a regresar en una línea aérea comercial y sin ningún inconveniente. O sea, hasta ese hasta ese detalle nos hemos tomado eh, el seguimiento, ¿no? Por decirlo. O sea, todos van a regresar al Perú. De acuerdo. Y hágale saber a quien uh -huh. quiera venir acá y no tenga domicilio que es seguro que habrá una acogida acá para cualquier compatriota que se haya una situación de riesgo y que busque asilo o busque acogida en nuestro país. Ahora sí, lo quiero saludar sí. el señor Bernardo Furman, que es un miembro de Hasbara, esclarecimiento en hebreo de la asociación judía del Perú. Señor Furman. Gracias. Gracias, estimado embajador. Tuve el gusto de de conocerlo en un desayuno de la comunidad judía cuando usted fue recién nombrado y verlo sí. trabajar sí. prácticamente sí. 24 horas al día en tratar de resolver esta situación, realmente nos llena de orgullo y creo que es un digno representante del Perú en Israel. Muchas gracias por su labor. Por otra Muchas parte, por la estamos también con el doctor Oscar Urbiola Ani, expresidente, como he dicho, del Tribunal Constitucional, que quiere saludarlo también, señor embajador. Señor embajador, eh, quiero expresarle eh, no solamente mis saludos, sino también mi felicitación y agradecimiento por la forma como ha manejado esta crisis para permitir que ciudadanos peruanos puedan retornar con seguridad y cómodamente a, a nuestra patria a, a través de toda la gestión que ha hecho previamente con el empadronamiento. He visto en, entre los eh, peruanos que están eh, viajando hacia Perú a, a, a ciudadanos arequipeños que, que han recibido el mejor trato de su parte, por lo cual estamos muy complacidos y le expresamos nuestra felicitación. Muy bien, embajador, muchas gracias. Quedamos a la espera de noticias, por favor, sobre nuestra compatriota. Nos dice que solamente hay un rehén, la señora e. Schneider, Margrit, para nosotros uno. Vale, igual que más que eso, de manera que quedamos a la espera de noticias que puedan haber, sobre todo porque hay esta situación en Gaza que se ha obligado a la población a replegarse hacia el sur, lo cual es un problema logístico naturalmente complicado. Si tiene palabras finales que darnos, señor Castro Sosa, lo escuchamos con mucho interés. Perfecto, muchas gracias a los que están compartiendo la mesa por sus palabras. Y como he venido repitiendo, el diplomático peruano es el representante del Perú en el extranjero y vela por los intereses nacionales y de los connacionales. Y con Fernando eh, prácticamente nos estamos hablando todos los días, yo siempre doy la cara, acá desde el lugar de los hechos, directo e indirecto, como ustedes se les roban de radioprogramas. Muchas gracias, embajador Manuel Cacho Sousa, no solamente por lo que nos dice ahora sino por la disposición que ha tenido siempre de informar, porque acá seguimos con enorme interés lo que concierne a la situación de nuestros compatriotas, pero también a lo que amenaza la paz del mundo. Vamos a hacer una pausa. Bueno, tal como habíamos anunciado, hemos invitado a un miembro eminente de la comunidad judía del Perú, el señor Bernardo Furman Wolf, que es miembro de un comité esclarecimiento de esta asociación, nos va a decir una palabra sobre eso, nos ha señalado que existen en el Perú 500 familias de judíos y de familia judíos, es decir, esto hace una población menor a 3.000 personas. El señor Oscar Urbiola Ani es arequipeño, como lo ha puesto en evidencia, Bien. pero también es miembro por eh, su ancestro materno, el apellido Hani lo evidencia de la Comunidad Palestina y nos dice que hay en total 50.000 palestinos o peruanos de origen palestino acá. Y es muy bueno que puedan conversar porque es el diálogo que va a permitir soluciones duraderas. A los conflictos que tenemos acá y los que hay en todas partes del mundo, incluido por difícil que parezca imaginarlo ahora en el Medio Oriente. Por eso, quisiera, señor Furman, que nos diga unas palabras usted sobre la manera como los peruanos en general y los miembros de la comunidad judía y palestina deben observar lo que está sucediendo en el terreno en el Medio Oriente. Creo que la forma más simple de gratificarla es como voy a saludar, y nos vamos a saludar en estando con el amigo Oscar Urbiola. Shalom. Salam alaikum. Ambos nos hemos dicho paz y esta es la forma tradicional como nos saludamos hace miles de años, judíos y palestinos, judíos y musulmanes, deseándonos la paz cada vez que nos vemos. Entonces sí. en nuestro ADN está el convivir. Hemos convivido por miles de años, hemos hecho incluso muchas obras juntos y hay cientos de ejemplos de ellos. Sur de España, todo lo que fue el andaluz antes de la expulsión de ambos, porque los reyes católicos expulsan tanto a judíos como musulmanes. Hemos vivido fortunas y desgracias en común. Lo que estamos viviendo hoy es una desgracia en común, porque lo que está, que está pasando no es una reivindicación para nadie, es una tragedia para los dos pueblos, porque jamás nos representa a los palestinos y nosotros sentimos que lo, con los palestinos en, y con el mundo árabe ya estamos llegando a acuerdos Israel en los últimos meses ha, ha hecho acuerdos con varios países del mundo árabe que, que sumaban acuerdos que tenemos hace que Israel tiene hace más de 50 años con Egipto que tiene con Jordania pases duraderas a través del acuerdo de Abraham ha hecho ha firmado acuerdos con los diversos emiratos, con Marruecos, y había una negociación muy seria con Egipto, que se ha suspendido por el conflicto, pero estimamos que en un tiempo más puede, puede crecer. Cada vez más los países que estamos pensando en el bienestar de nuestros pueblos, nos damos la mano, y eso es lo que queremos. En el Perú somos muy pocos ciudadanos judíos y ciudadanos palestinos que ambos llegamos por problemas étnicos en nuestras tierras cada uno tiene su historia los judíos tenemos persecuciones del nazismo a mediados del siglo pasado tuvimos persecuciones cuando los judíos que de los progroms de la unión de, la, de, la ex, eh, de rusia todavía no estaba formada la unión soviética cuando se forma la unión soviética Hubo, tuvieron que salir los que tenían un pensamiento divergente a los bolcheviques o sea los mencheviques y podemos ir hacia atrás y vamos a encontrar muchos casos pero la mayoría de los judíos que estamos hoy en la comunidad peruana venimos de esa línea venimos de los que de, de los problemas del siglo XIX tuvimos que salir en la gran mayoría de Europa, norte de África, Turquía. Aunque la presencia judía en el Perú es histórica, ya en las carabelas de Colón había muchos judíos e incluso hay teorías de que el mismo Colón lo era, ya que las carabelas parten el mismo día donde se ejecuta el acto de expulsión de los judíos de España. El 2 de agosto, ¿no? que se expulsa a los judíos y parten las carabelas. El mismo día, exact exactamente. Y en el Perú tenemos muchos cripto judíos, que eran los judíos que optaron hacia afuera por eh, optar la fe católica, la fe, el cristianismo, pero hacia adentro seguían manteniendo las relaciones eh, y las costumbres judías. Cuando llega la Inquisición a Lima y empiezan las eh, eh, distintas torturas y cremaciones, muchos judíos o cripto judíos de Lima deciden ir hacia zonas más seguras y muchos se instalan en Cajamarca. Cajamarca tiene mucha en su población se ha descubierto tradiciones judías que mantienen o que han mantenido a través de siglos y un grupo importante de Cajamarquinos optaron por convertirse al judaísmo y emigrar a Israel. Lo mismo ha pasado también en Iquitos, que es el único sitio donde ha, dentro del Perú que tenemos una sinagoga activa y apellidos que son evidentemente judíos Levi, bendayán Benzaquén, que son de origen de la época del caucho donde vinieron muchos comerciantes judíos a, eh, a hacer negocios alrededor del, del caucho que era uno de los era prácticamente el oro de esa época y cuando y tuvieron fue la mayor gran mayoría una migración masculina, tuvieron hijos con mujeres de la zona, las reconocieron, de ahí el origen de los apellidos, pero luego fueron perdiendo la religión. Y muchos de sus hijos o nietos se reencontraron con esta con la religión judía, y también tenemos una comunidad de Iquitos que se ha convertido y ha migrado a Israel. Por supuesto, Israel es un país donde conviven judíos, musulmanes, sunitas, cristianos, chitas, y no es. Necesario ser judío para vivir Israel. Israel es un país abierto y a todas las religiones. Eh, una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelí. Israelí es una nacionalidad, judío es una religión. Quería precisar que el compatriota que ha muerto, que era miembro del ejército israelí, pero no israelí, Flores García, venía justamente de la selva norte. O sea, es un judío peruano de la selva norte en relación a lo que ha explicado usted, señor Furman. Así es. Óscar Urbiola, Hani, Díganos una palabra sobre la comunidad palestina y la manera como está viviendo los acontecimientos trágicos, como dice yo, Furman, en el Medio Oriente. Bueno, con mucha preocupación, Fernando, porque eh, la mayoría de los uh, palestinos o descendientes de palestinos que viven en Perú, en distintas regiones, fundamentalmente en Lima, eh, todavía mantienen lazos de familiaridad y parentesco. Eh, es el caso de mi familia, por, tanto por Hani como por Abuadba. Que viven en bellala y obviamente tenemos una gran preocupación. Es cierto que la zona de, de Cisjordania, en la zona de Beyala, beizajor Betlaj o Belén, eh, Jerusalén, eh, eh, no están viviendo lo que se vive en la Franja de Gaza, pero eh, de todas maneras hay una situación de zozobra, de peligro, porque eh, es muy probable que por error pueda caer un misil en, en esa zona. Yo estuve en, en, el dos, en el 2012 en la zona de Ramala y, y Bechala cuando de, también en, se produjo un incidente menor al que hoy estamos viviendo y se escuchaban eh, los, los bombardeos desde la franja de Gaza hacia eh, la zona de Tel Aviv y, y la zona norte de, de, de Cisjordania y de la franja de Gaza. Eh, por lo tanto eh, es motivo de una gran preocupación para quienes tenemos familia allá y, y yo creo que eh, esto contrasta con lo que eh, la comunidad eh, palestina y judía eh, han vivido durante siglos, no digo años eh, durante la vigencia del Imperio otomano desde 1200 aproximadamente 1220 aproximadamente, antes estuvo el imperio bizantino durante mil años, luego el imperio otomano desde el 1200 hasta el siglo XX. 20. Son 800 años de convivencia de las tres religiones eh, monoteístas que han nacido en estos territorios. Bajo el poder musulmán. Bajo el, el, el poder musulmán, sí, pero eh, eh, que han vivido en paz y en armonía. Es cierto que pueden haber habido incidentes eh, como se producen en cualquier otra comunidad en el mundo, pero nunca llegaron a estos extremos que estamos viendo actualmente. Y, y siempre ha habido una fraternidad entre los judíos, los palestinos y los musulmanes. Claro está que una de las razones de la migración palestina hacia América se debe en, en todo caso al hostigamiento del imperio otomano musulmán hacia los palestinos e incluso hacia los mismos judíos. Durante la vigencia del Imperio Otomano. Y, y por lo tanto, la situación de eh, encono o conflicto entre eh, el Estado de Israel, que es un, un, una, un, un Estado, eh, digamos, eh, que profesa el judaísmo y que por normas constitucionales eh, esa es la religión de, del Estado eh, israelí, eh, 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 no eh, impide que. Ciudadanos eh, palestinos, eh, incluso eh, palestinos que tienen la ciudadanía eh, limitada en el mismo Estado de Israel, porque hay palestinos que son claro, israelíes. 20%, 20%. 20% más o menos, tela, Pero no ejercen todos los derechos como ejerce un ciudadano de ascendencia eh, eh, judía, de tal manera que... Creo Pero que hay diputados palestinos. Hay diputados y palestinos. Y hay ministros. Así hay, hay ministros. Es. ¿sí? Y dentro del gobierno de Netanyahu también hay quienes opinan que eh, la paz con, con Palestina y el reconocimiento de la soberanía de Palestina sobre los territorios que se, eh, que, que se fijaron a partir de 1967, ¿no?, este, debe ser respetada a fin de acabar con este problema y bueno, ha introducido el tema problema. político, es muy importante tenemos que ir a una pausa para abordarlo de una manera sistemática con nuestro invitado Furman y nuestro invitado Urbiola vamos a la pausa y después de este primer bloque que ha sido de salud, de exposición general entraremos a las circunstancias en las que este estallido de violencia y de acción terrorista no ha tenido lugar el sábado pasado vamos a la pausa en hemos hablado con nuestros dos invitados, uno representante de la comunidad judía y el otro de la comunidad palestina de Perú, sobre dos temas mayores, el tema de la religión y el tema de la política. Religión quería aclarar en primer lugar, no todos los judíos tienen confesión religiosa. El judaísmo es la identificación con una comunidad y con una tradición. Pero muchos de mis amigos judíos no tienen creencias religiosas si no practican actos religiosos. Lo mismo pasa con los palestinos cristianos y los palestinos musulmanes, que el origen es uno u otro, pero no es lo mismo ser judío que ser un creyente en el judaísmo, de la misma manera que, no, que ser palestino no significa paz igual con el mundo cristiano. Los cristianos del Perú pueden no tener convicciones religiosas ni prácticas. Pero en todo caso... Lo que sí existe en todas las religiones del mundo hoy, más que nunca, es el fanatismo. Y jamás es un grupo fanático religioso, para el cual es inaceptable que haya presencia de otras religiones en lo que considera territorio islámico. Y en ese sentido será comparado con el llamado Estado islámico, que ya vimos lo que hizo durante la guerra en Siria y en Irak. Yo quisiera que nos diga una. Pero por otra parte, también hemos visto manifestaciones de fanatismo religioso en Israel, fanatismo de religión judía. La expresión más cruel de las cuales fue el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, que es una personalidad apreciada en el Perú y un parque, Isaac Rabin, en Miraflores. Fue asesinado en el 95 después de haber firmado acuerdos de paz con el por entonces líder palestino Yasser Arafat. Una palabra, señor Furman, sobre el tema religioso y el fanatismo religioso en este conflicto. Primero, cerrando un poco, haciendo unos comentarios sobre tus palabras. Eh... Ser judío es una forma de ser. Nosotros, el, unico, el concepto general que nos une es algo que, para los que tienen algo de religiosos, lo rezan, otros los tienen inmerso, que es, que es Adonai Echad. Dios es uno solo. Cada uno lo puede interpretar a su manera, más o menos. Pueden estar, unos están cerca, como el mismo Einstein, del Dios de Spinoza. Dios está en todas partes, está en la naturaleza, está en todo, todo pero es uno solo. No, no creemos en símbolos, en estatuas, en personificaciones. Ese sí es un tema que incluso los judíos eh, laicos mantienen en el, en el centro de su ser. Y para sus últimos días conozco muchos judíos laicos que prefieren ser enterrados en el cementerio judío el último día, por lo menos sí, volver a los orígenes. Eh... Respecto de los palestinos, señor Urbiola, eh, eh, recuerdo que un gran líder de origen musulmán como Ataturk, fundador de la Turquía moderna cuando se desmoronó el Imperio Otomano, detestaba a Mahoma y detestaba el Islam, que él creía que era un factor de atraso para su pueblo turco. De manera que también en el Islam han habido corrientes laicas. Así es, efectivamente. Y, y creo que el, el tema uh, de la religión ha jugado un papel muy importante para el desarrollo de, del conflicto. ¿no? Y que se puede remontar a dos mil años atrás, eh, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿no? eh, que se exhiben en el Museo eh, Nacional de Israel. Eh, y había vestigios de la presencia de tribus israelitas en la Palestina histórica. Ahí se fija un, un punto de, de, digamos de, de, de inicio, se podría decir, de la posición judía en, en estas zonas, pero eh, eh, las, las tribus eh, eh, israelitas eh, fueron, fueron expulsadas y, y, y podríamos decir que hasta aproximadamente entre el año 650 y, y el 700 de nuestra era, eh, ha, ha habido, digamos, eh, situaciones en las que el, el imperio romano hizo ocupar a, a digamos, a poblaciones árabes y donde se inicia ya la posición árabe. Yo creo que todo este tema de, religioso ha, ha generado eh, confrontaciones. Y hay que señalar que la eh, población árabe eh, que, está, que radica en, eh, en Cisjordania es mayoritariamente islámica. Uh, otro porcentaje lo tienen incluso este, este, el judaísmo y también eh, el, eh, el cristianismo eh, fundamentalmente el, el cristianismo ortodoxo sí. que es el que predomina allá esto lamentablemente ha ido disminuyendo en, en la población y ha habido mayor digamos este, crecimiento de la población islámica en los mismos territorios de pero eh, nada de esto, a pesar de que hay diferentes religiones que han convivido, sobre todo en la parte de Jerusalén y de Belén, han, han, han administrado incluso las, las zonas eh, santas, lo que se conoce como Tierra Santa, eh, en, en armonía. Y, y yo creo que eso debe prevalecer. O sea, la religión ha servido al mismo tiempo para confrontación, pero también ha servido para que... En, en algunos aspectos de administración de, de los lugares santos puedan convivir y, en paz. Y, y eso es lo que aspira la, la población palestina. Eh, yo creo que mucha población palestina que vive en, en, en Perú, lamentablemente, eh, eh, no ha tenido las prácticas, eh, digamos, de, de la religión ortodoxa de la que originalmente eh, provienen, eh, aunque hay iglesia ortodoxa aquí y también hay la islámica en la comunidad palestina y convivimos incluso aquí en el Perú en un club social como es el club Unión Árabe Palestino donde musulmanes y, y cristianos este convivimos en, en armonía y en hermandad y eso es lo que aspiramos para la, los, nuestros eh, parientes y connacionales en en Palestina ahora eh, hablemos sobre política por qué Estamos ante una realidad de gran división política en Palestina. El Movimiento Jamás desafía a la autoridad electa en la capital provisional de Palestina, que es Ramallah, en Cisjordania, y han habido enfrentamientos armados entre palestinos de estos dos grupos diferentes que se diferencian justamente por el fanatismo religioso del Jamás que les impide sentarse a negociar, ceder nada y considerar que la tierra es algo sagrado más sagrado que la vida humana, por eso es que algunos quieren ser mártires. Pero en Israel hemos visto en los últimos años una división política creciente en la sociedad con manifestaciones sumamente eh, concurridas, como no se había visto por un tema interno en mucho tiempo, en torno a las políticas del señor Netanyahu, sobre todo, siendo él un imputado por corrupción. Que ha osado, sin embargo, plantear toda una reforma de la justicia que, en buena cuenta, le quitaba autonomía a algo que era sagrado en el Estado israelí, que es la independencia de la justicia. Y es en estas condiciones que estalla esta crisis con una sociedad dividida que busca ahora ir hacia un gobierno de unidad nacional. Díganos una palabra sobre esa salida política. Sí. Eh, primero, Israel, como un país occidental en Oriente. Está sucediendo lo mismo que en casi todos los países, desde Estados Unidos a nuestro, polarización, politización y posverdad, es lo que, que es un libro de la revancha de los poderosos, que sumamente Moisés interesante, de Moisés, de Moisés Naim, que, y lo vemos, lo estamos viendo en Israel, lo, pero también estamos viendo alrededor de eso un ejercicio pleno de la democracia, de lo bueno y lo malo de la democracia. Eh, al ser un gobierno... Eh, parlamentarista, el, el que gobierna es el primer ministro y que es elegido a través de alianzas en, en el Parlamento. Y estas alianzas no siempre se dan para conseguir lo mejor para el país, sino para conseguir lo mejor para que cierto candidato tome el poder. Y eso se da en todas las democracias parlamentarias. Dentro de eso eh, tenemos en, eh, una serie de marchas democráticas. Y pacíficas. En Israel hemos tenido marchas todas las semanas, pero no ha habido ni heridos, ni muertos, ni vandalismo, ni atentados alrededor de las marchas. Han sido marchas libres donde la gente se ha expresado, no ha dejado de trabajar, no ha roto una vitrina, la policía no ha disparado gases, no ha habido, salvo muy pequeños sí, sí. incidentes, pero en general han sido marchas de, de, mucho, de mucho respeto, un pleno ejercicio democrático y mientras no haya un mejor sistema la democracia eh, es el peor, no, es un, no necesariamente es el mejor de los sistemas, pero no hay otro mejor todavía. No hay, no hay otro mejor. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que nos digan una palabra sobre la comunidad internacional y su expresión en la ONU, porque el secretario general ha, ha hecho varios pronunciamientos el día de hoy, incluso respecto de la decisión israelí eh, frente a la franja de Gaza, y queremos eh, que digan una palabra sobre eso, porque es un tema importante para el Perú también, nuestra inserción en la comunidad. Internacional, aquí hay muchas tendencias de querer aislarnos, de algunas instituciones que no nos gustan. Así que me interesará conocer su opinión sobre lo que son las resoluciones de la ONU respecto a las fronteras desde el año 67 y los pronunciamientos recientes del señor Antonio Guterres, secretario Paz para todos en la región en la que usted vive. Vamos a retomar palabras finales de nuestros invitados. Señor Furman, por favor, díganos una palabra para despedirnos y para dejarnos con aliento. Esperemos que esta sea la, la última de las, de las batallas contra, contra Hamas, que el pueblo palestino recupere Gaza para que sea un enclave democrático y se pueda unir a la autoridad palestina y se puedan hacer verdaderas negociaciones de paz con Israel y podamos convivir tan bien como señaló el doctor Urbiola, entre esos procesos históricos, que compartimos la tierra entre judíos, musulmanes, palestinos y todas las religiones del mundo en shalom, que es la palabra que nosotros usamos. Muchas gracias, señor Oscar Urbiola. Eh, bueno, considero de que en este conflicto debe llegar a, a, a su fin. Pero creo que para eso es importante que el Estado de Israel eh, cumpla a cabalidad las innumerables resoluciones de las Naciones Unidas que exigen el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados en la guerra de 1967 y que permitan que el pueblo palestino con la autoridad palestina que es reconocida como Estado eh, si bien es cierto como estado observador no miembro de las Naciones Unidas pero reconocido por casi el 90% de todos los países que están representados en las Naciones Unidas pueda ejercer esa soberanía cabalidad para que pueda darle al pueblo palestino calidad de vida y una convivencia pacífica y armoniosa con las distintas religiones que ocupan eh, el territorio de Cisjordania. Esta es una aspiración obviamente que se ve lamentablemente impedida por eh, estos acontecimientos y sobre todo por el dominio de un grupo eh, fanático que ocupa la, la franja de Gaza, pero que también ese grupo y la mayoría de casi los dos millones de habitantes de un territorio que está eh, hacinado, eh, altamente, digamos, habitado por... Eh, una población que está prácticamente asignada, sin todos los servicios, en la actualidad sin servicio de energía eléctrica, probablemente sin agua, hoy día quieren desplazarlos hacia el sur en 48 horas. Creo que esa decisión, por más de que eh, esté dirigida a garantizar la seguridad también de la población judía, aquí también les reconocemos todos sus derechos, creo que es una exigencia que rebasa las um, eh, digamos, uh, eh, medidas que se deben adoptar a fin, que pueden ser otras, para poder garantizar la seguridad de Israel, que además tiene incluso hasta los adelantos técnicos que claro han sido que vulnerados sí. claro últimamente. Claro que sí. Permítanos por ahí, ¿eh? gracias a nuestros dos invitados, yo tenía entendido que querían saludarse con un apretón de manos para que quede clara que hay diálogo posible entre las comunidades. Eh, eh, eh. Shalom. Es vale. No, vale. Muchísimas gracias. Nos alegra mucho verlos abrazarse y ojalá que eso sea un símbolo de la posibilidad que los seres humanos tenemos de resolver nuestros problemas, por agudos que sean, con palabras y no con violencia. Muchas.